What about the quality? Try it yourself, Gringo. Okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club. The lowest prices. ¡Glamillos! ¡Farboys! Bienvenidos seáis todos a este mapa. No, por favor, no me lo puedo creer. Soy un desgracias. Bienvenidos seáis a Bloomstead de Barrel 2. Lo dejamos con 24 copas. Estuvimos en 29. No sé lo que está pasando. Somos unos castañas. Bueno, vamos a ver qué tal resulta uno de los mapas que nunca ha ganado. Nunca ha ganado en este mapa. Lo llevo fatal. Me va a mejorar esto del tirón. Yo creo que va a ser buena idea, sí. Es más, lo voy a poner aquí. Claro, él se pone por lo que debería ponerme yo. Pero como yo soy un poco garrulo, a ver si cobro 450, me mejoro esto y podemos empezar a mandar. Ok, ahí te van globos. Mira, él también manda. Vale, igual la velocidad también viene bien, ¿eh? Mi objetivo el día de hoy, amigos, igual que en el último vídeo la estuvimos liando mucho, hoy quiero ganar partidas. No esperar, no, ganar partidas cuanto antes, conseguir la primera sangre, que también lo considero muy importante. Y veremos si podemos hacer todo. Desde luego, el camino este es muy rápido. 650, en nada vienen ya. Está poniendo muchas tropas. Él no manda, lo cual se está relajando y quedándose muy tranquilito él. Una persona bastante complicada de ganar. Ya veremos a ver qué tal. Vamos con azules. El de... Tengo y la voz no es rota, es que es lo siguiente. No tengo voz. Voy a meterlo aquí. ¿Pero por qué? Ah, digo, porque no lo puedo pegar más. Lo metemos ahí. Vamos a poner el tiro acelerado. Es que yo creo que con ese ya voy bien. Deberíamos haber puesto, sinceramente, el de las tachuelas que queman para petar los que vengan reforzados. Son los más importantes de todo, desde luego. Eso, a partir de la ronda 10 ya se puede liar. Camuflados. Problemas que vamos a tener, lo tenemos claro, pero bueno. Queda nada para la ronda 5. Vamos a dejar de mandar para intentar hacer la transición a los verdes. Y como siempre, agradezco mucho los consejos, chavales. Ya sabéis que, sí, vengo de Bloomstead de Barrel 1, pero es que no tiene nada que ver con el Bloomstead de Barrel 2. Es que hay peña que lo intenta comparar. No se puede comparar, amigos. Es que no se puede. No se le cuela a ninguno, ¿eh? Consigo defender todos. No está mal, perro. Tiro rapidísimo, lo tenemos ya mejorado. Y está a ver qué es lo que hacemos. De momento podemos mandar. Podemos seguir mandando. Estoy bien, estoy cómodo. Esto lo hemos puesto rápido, ya está en nivel 3. Bueno. Ronda 6, ¿qué pasará cuando le mande amarillos? ¿Qué pasará cuando le mande amarillos, amigos? Porque dinero voy a tener bastante. Y es en la ronda 7. Con los verdes no va mal, ya pone el primer mago. Que además pone el fuego a la derecha. Un comentario que vino de vosotros, que no tenía ni idea, sinceramente. Pero bueno, ya son 600 de verde. Ahí va, ahí te van, Te van muchos. Veremos a ver cómo se comporta. Vale, dejo de mandar un momento. Bueno, si se me colan allí, mal asunto, porque en algún momento lo tendré que defender de alguna manera. Odio este puto mapa. Perdonad la palabra, es que lo odio. No tiene sentido, es que no tiene ningún tipo de sentido. Yo no tengo ninguna tropa que pueda poner en medio y me vaya bien. No puedo, no tengo ninguna, sinceramente, ¿eh? A ver, yo creo que los amarillos los petarán, ¿no? Espero. Vale, esto ya es otra cosa. Venga, vamos a meter de todos modos este aquí con esto. No va a ser que nos mande. Es que yo debería mandarle. Tío, le hago un ataque. Me lo estoy meditando, tío. Porque al fin y al cabo voy a ahorrar hasta que tenga esto. Sí. Sí, pero lo defenderá. O sea que me da igual. Bueno, vamos a probar a mandarle unos cuantos negros. Se le cuelan muchos, ¿eh? Vamos. ¡Se le cuelan muchos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué mal habíamos empezado y qué bien la jugada al final! Ya os digo, mi objetivo hoy no va a ser intentar llegar a la ronda 40, ya lo vimos en el último vídeo. Encima perdimos porque no sabía qué restaban. Hoy lo importante es las primeras sangres, la racha de victorias. Y mira qué maravilla, tío, 700x3, 2100. Pues genial. Héroes, hemos desbloqueado algo del señor Cantimpalos.
y el señor Cantimpalos, tenemos un nuevo cofre que nos da 8 y 2.000. Estos puntos no sé lo que son, es la experiencia. Vale, vale, ahora lo pillo. Bueno, 25 puntos, vamos a ello. Por favor, un mapa que se den varias vueltas. Es el peor mapa. Acabamos de jugar en el mapa en el que siempre pierdo. Es la Me he puesto tan contento porque es la primera vez que lo gano, sinceramente. Batalla, let's go. I'm ready. Cuidado. El café. A ver, ¿qué le mandamos? Vamos a meditar. Danielin. Daniel W. Le deseamos suerte, tío. Le ponemos suerte. Rollo de verdad, ¿no? En plan, ojalá no tengas nada. Se lo ponemos de verdad. Bueno, de momento yo este lo vamos a meter ya. Aquí. Bueno, no creo que sea la mejor opción, pero buena suerte. Y siempre una carita del corazón. Y a mandar. A mandar globos como si no hubiera un mañana. Que queremos gastarnos todos los dineros. Le van muchos, ¿eh? Vale, él también me manda. Lo cual ya podemos meter aquí el primero. Y mejorarlo un poco, la verdad. Vale, ya está. Podemos seguir mandando. Los pocos... Es que lo peta hasta aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se te siguen acumulando. Cuidado. Cuidado que se te siguen acumulando. Ronda 2. Le he metido unos azules por ahí por medio. Porque no va sobrado. A ver si con suerte esos azules hacen complot. Ahí le vienen un huevo, ¿eh? Y a mí, y a mí. Y a mi máquina. Vale. Este lo petas tú, ¿no? Ok. Vale, ya lo ha mejorado. No sé por qué la peña pone las tropas abajo. Seguro que tiene su lógica. Dejamos de mandar. Mandamos azules. Buena transición. Tiro rapidísimo. Se lo podemos meter. Con esto ya voy bien. Con esto ya voy sobrado. Podríamos quitar hasta esto ya. Sé que me va a molestar, pero bueno, ya tendremos tiempo. Vamos a poner la segunda. O incluso ahorrar para la de 3200. Si consigo ahorrar para esto. Nada, no tengo problemas. No tengo problemas ahora mismo. Bien. Él con los verdes igual. A ver qué pasa si hago esto. Si le mando unos cuantos verdes y luego unos cuantos amarillos que se junten con los verdes. Igual le llegan bastantes, ¿eh? No, no le llega nada. No le llega nada porque lo defiende increíblemente bien. Es sorprendente. Sorprendente. Vale, dejamos de mandar. La ronda 5 tiene que estar al caer. Lo que no sé si seguir mandando verdes continuos. Con el único objetivo de mejorarme esto, ¿eh? Pero no, ya sabéis cómo soy. Vamos a meter el segundo ya. Y este va a ser, pues yo creo que el mismo. Yo creo que el mismo porque al fin y al cabo aquí va a hacer falta defender todo eso. No voy a poner nada más, con esos dos voy muy bien. Metemos este, esto lo vamos a romper ya. Él lo ha roto, me parece buena idea. Pero me acabo de dejar una pasta, ¿eh? Me acabo de dejar una pasta. Sinceramente, más verde no se puede tener. O sea, he mandado todo el rato. Absolutamente todo el rato. Mete 4. Mete 4. Hombre, está claro que aquí tenemos que meter el de las púas. Porque este es súper importante, ya que cuando nos mande reforzados, si no los peto con este, no los puedo petar con ninguno. No voy a cambiar a transición de amarillos, no puedo. Es tontería porque me voy a quedar sin pasta, si no. Y en el momento que tenga 100, mejoraremos el primero. Este. Y a partir de ahí, ya debería de estar meditando. Este no tiene el tiro rápido, no lo tiene y se nota, ¿eh? Vamos a metérselo ya. Voy a dejar de mandar un poco. Él manda amarillos continuamente. Podemos meterle más tachuelas. Es que le puedo meter todo ya. Vale. Bueno, con eso ya... ¡Oh! Con eso ya voy bastante fresco. Vamos a mandarle amarillos. Vamos a evolucionar. A ver qué tal. Esto lo defiende muy bien. Tiene puesto... Este es increíble. Ese es increíble. De hecho, lo debería de poner. Debería de ponerlo, pero bueno. Hemos perdido muchísimo amarillo haciendo esto. Muchísimo. Demasiado. Recuerdo mandar el amarillo infinito antes. Que tampoco estoy muy lejos de hacerlo, pero bueno. Vamos a hacer una cosa ya. Y va a ser bastante importante, sí. Este, mejorado de aquí. Vamos a meter otro. En el mismo lado, prácticamente. Que nos vean los camuflados. Bueno, este ve arriba y abajo, lo cual también me vale. Mejoro esto, mejoro esto, mejoro esto. Y vamos a mejorarle a este también todo.
Vale, yo creo que los camuflados ya no deben de ser un problema. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que pase. 1, 2, 3. A mandar rosas. Mira el camuflado. Vale. Me gusta saber eso, ¿eh? Te va a doler. Te va a doler. Te duele. Duele. Esa es la primera sangre y la muerte completa. Rápido, sencillo y directo. Daniel, te quiero. Muy bien jugado. Bien jugado. 2. Vamos a por la racha de victorias. Y aquí además me he llevado el Olin. No se pierden vidas. Primera sangre. Y la racha de victorias todavía no. Muy bien, muchos puntos. Esto es un por 3 en el ninja, el cual me hace bastante feliz porque vamos a poder mejorar en algo. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y 26 copas. En mágico tenemos el mono ninja, que podemos desbloquear algo. A ver, yo creo que puede estar muy bien. A ver, vamos a leer. Aumenta la velocidad de ataque y la perforación de los ninjas cercanos. La perforación de los ninjas cercanos. Se acumula 10 veces. Aumenta la velocidad de ataque. Es decir, si junto varios de estos y los mejoro, pero yo creo que el tiro doble va a venir mucho mejor, sinceramente. Sí. Solo los utilizo para verlos camuflados. Para verlos, no para romperlos. Bueno, muy buena partida. Tenemos un cofre que de momento no lo vamos a abrir. Y a ver si somos capaces de irnos a la siguiente liga, que es a partir de 30 copas. A mí no me importa jugar aquí, ¿eh? También digo que tengo a este señor. Que lo voy a usar. Scanning for challenge. Scanning for challenge. Bueno, muchísima suerte a mi querido rival. Heroic Tiger, que a pesar de que le deseo suerte, también le deseo que no gane la partida, seamos realistas. Aquí modales, amigos, los justos, porque el que es un pedazo de mierda lo es siempre. Bueno, vamos a meter este, ¿eh? Apex power achieved. A ver, yo tampoco me voy a quejar. No creo que merezca la pena. No creo que merezca para nada la pena el decir, ¡ay, se ha rendido! Yo lo que quería era jugar. Sí, me lo quería pasar bien y un pene. Vamos a jugar a ese. Prefiero este mil veces. Este es genial, ¿eh? Este es genial. Igual me tendría que haber cambiado el héroe. Igual debería haberme cambiado el héroe, pero bueno. A ver, aquí el héroe viene bastante bien ponerlo en una zona donde pillas todo el spawn. Pero lo importante es saber que el héroe quizá no le vaya a dar utilidad, sinceramente. Que es verdad que luego va subiendo de nivel, que ya sé que a más nivel mejores cositas tiene. Pero esto es media vida ponerlo ahí. Vale, digo, no lo defiendo ya, me como un cagarro. A ver si puedo llegar a 350 o a 450, lo que sea. Vale, con eso ya voy bien. Ya puedo mandar. ¿Qué va a ganar este héroe a comparación del mío al principio? ¿Qué va a ganar? ¿Medio nivel en la ronda 15? Bueno, pues le regalo el medio nivel. No lo quiero, sinceramente. 450. No sé cuánto dinero me estoy gastando, pero lo mejoro ya. Ya está, me olvido. O sea, esto defiende hasta los verdes. Defiende hasta los verdes. Y las tachuelas yo creo que llegan hasta ese lado, ¿eh? Dejamos de mandar. Sabemos que vienen los azules en nada. Así que hay que mandar lo justo y necesario. Rapidísimo. Muy buen cambio. Está muy bien también este, ¿eh? También está muy bien. Aumenta el alcance y un largo etcétera de mejoras que son increíbles. Pero por eso os digo. Bueno, lo ha puesto más o menos en el mismo lado. Su bicho es nivel 2. Ya está, ya lo hemos igualado. Vale, que me ha dejado 180, pero ¿cuánto hemos ganado en verde a diferencia de él? Pensadlo así. Es el único objetivo, tener más verde que el otro con las mismas tropas. Ha puesto un tercero, podríamos añadir aquí otro de estos, pero vamos a aguantar un poco. Estamos en la ronda 4, realmente no queda nada para los verdes. Me parece un poco triste el hacer ahora mismo un ataque. Me parece un poco triste. No voy a poder tampoco. Vamos a dejar de mandar. Tenemos verde, no está mal. De momento hemos gastado todo el verde que podíamos gastar. Ha habido un momentito que nos hemos quedado sin mandar porque no tenía amarillo, pero igualmente creo que con los verdes vamos a poder incluso ampliar la familia de tiratachuelas. Cuesta una pasta, cuestan 280. Voy a intentar aguantar un poco. Tampoco vamos a aguantar lo que no sea justo y necesario. Así se nos cuelan, se nos cuelan, ¿sabes?
Y la primera sangre ya todos sabemos que es importante. Así que en cada ronda voy a hacer una mejora. Y ya está. Cada rondita una mejora. Aquí pondré el de fuego, justo aquí en medio. Lo tengo clarísimo. Pero para ello la partida se tiene que alargar bastante. Y no creo que nos dé tiempo. No creo que nos dé tiempo. Vale, mejoro todo esto. Y aquí vienen los amarillos. Era lo que iba a decir. Que le mandaba todo eso y luego los amarillos. 600. Bueno, no está mal, ¿eh? Vamos bien. Vale, vamos a mejorar. Es importante. O sea, lo importante ahora mismo es que no nos haga la primera sangre. Mirad lo que tiene. Está claro que con los morados le vamos a poder hacer algún tipo de juguete. Algún tipo de juego vamos a poder hacer. Mejoro esto. Ya tenemos dos tiratachuelas de los buenos. Vamos a tener que meter el tercer tiratachuelas aquí en medio de los que... Yo creo que llega. No lo sé. Yo creo que llega. Uy. Ah, vale, porque me quedo sin pasta. Mi objetivo es que vea los reforzados, que son los primeros que vienen en pochos, que son los que al principio más molestan. Y creo que lo vamos a poder defender, también te digo. A ver él cómo los defiende. Bueno, el de fuego está claro que bien no lo va a pasar. Claro, pero como no son dobles, pues como si no le mandara nada. Pero aquí ya sí que son dobles. Lo que pasa es que el ataque está siendo muy lamentable. Ahora, ahí se viene mi ataque. Vamos. Vamos. Hay mucha gente que no sabe para qué sirve cada globo, tío. Los morados son los que no puedes quemar. GG, ¿cuántas victorias llevo seguidas? No me van a dar muchos puntos, ¿no? 902. Es una idea de olla. Próximo cofre, vale. Voy a mirar una cosa que... 31 ya. ¡Oh! ¡Let's go! ¿Qué necesito para el tiratachuelas el siguiente? Este lo podríamos mejorar. 26.000 y 32.000. Es una pasta, tío. Voy a seguir ahorrando, lo tengo claro. ¿Y cómo vamos de nuestro querido...? A ver, vamos a mirar un momento al ninja para saber realmente lo que nos faltaría. Este lo tendríamos mejorado y para este nos quedan 16.000. Cuidado, ¿eh? Yo creo que merecerá la pena. Bueno, vamos a estrenar el páramo blanco. Aquí lo tenemos. Nos vamos a dar de piñas con gente que ya no es noob, que ya ha jugado, que sabe de qué va el rollo, que más o menos... ¿Qué haces omitiendo el mapa? Pues mira, mejor. Me ha caído uno mejor. Estoy listo. Y toma, te inspecciono, perro. Lleva el de fuego, ¿eh? Ah, queda claro que ya sabemos lo que tenemos que mandar. Los moraditos, cuando sean dobles. Mirar que el ataque, no sé por qué no le ha dado ni siquiera Ogre. Yo creo que el pavo pensaba que lo iba a defender fácil. Sinceramente, yo cada vez que a mí me mandan el bus de los globos, yo me hago popó, tío. Sinceramente me hago mucho popó. Lo voy a apurar al extremo y le vamos a poner buena suerte. Y como siempre, el corazoncito. Vale, mando esto y empezamos a mandar globos. 450, si lo pudiera mejorar ya me olvidaba del tirón, ¿vale? Bueno, él también me manda, así que ya mejoramos absolutamente todo. Cuando tengamos 350 vamos a poder aguantar hasta los verdes. Y recordaros lo que pasó, no sé si fue el vídeo de ayer, pero hace poco, jugando este mapa con la tropa del supermono, que no la utilizamos en early, no merece la pena. Pero desde luego es una tropa que da mucho de qué hablar, ¿eh? Vamos a poner ya a este buen hombre aquí, cerquita. Tenemos 500 y que suba de nivel. Súper importante. Él yo creo que se va a hacer la mejora de abajo, ¿eh? Vale, dejamos de mandar. Se van a venir azules en breves y no queremos desaprovechar ni un solo segundo. 3, 2, 1. We got it. Y diréis, ¿cómo lo tiene calculado? No tengo calculado, ha sido suerte, la verdad. Vale, mandamos la siguiente tachuela que vamos a meter, que va a estar muy bien. Va a ser aquí. Peta también los de abajo. Y la vamos a ir mejorando una por ronda, sin prisa. Es más, yo creo que no la voy a mejorar más. Se va a quedar así. Más que nada porque en los verdes quiero tener mucho amarillo o dinero blanco para poderle mandar verdes infinitos, generar más verde. Y cuando lleguen los amarillos, por primera vez mandar infinito. Sería genial. Pero creo que no se va a poder. Lo veremos. Lo veremos. Vamos a empezar a dejar de mandar ya. No creo que quede mucho de ronda. Siguen viniendo verdes, siguen viniendo verdes, siguen viniendo verdes, siguen viniendo verdes. Dejamos de mandar. Porque no creo que le quede mucho, ¿eh? Ahora, ya está. La acabo de cagar.
Bueno, no pasa nada. Si me manda verdes, igual lo pasamos mal, ¿eh? También os lo digo. ¡Ay! Esos son los buenos. Vale, me manda verdes. Vamos a poner otro. Yo voy muy bien. Él ha puesto también el de fuego. Este es el que me refiero con que hay que ponerlo, pero yo creo que no lo ha puesto bien. Hay que ponerlo delante de todo. Para evitar los problemas. Voy bien, ¿eh? Voy bien de verde. Para evitar los problemas cuando nos manden los otros, cuando nos manden los reforzados. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Mejor uno de estos. Aún queda para los reforzados, queda bastante. Vamos a mejorar otro. Lo que pasa es que voy a intentar ahorrar. Estamos en la ronda 6, en nada vienen los amarillos. El tío ya rompe lo del medio. En medio igual pone otro de estos. Pero también digo, los camuflados no los ve, ¿eh? Vamos muy bien. Vamos muy bien. Y lo bueno es que tenemos cerca de 800 de oro. Fijaros la cantidad de globos que le están llegando ahora mismo todos juntitos de la mano, ¿eh? Que nos va a defender, claramente, y sobrado. Pero se tiene que estar preparando un ataque o algo. O sea, se tiene que estar preparando un ataque. No tiene sentido que solo tenga esas tropas. Entonces, bueno, ya sabiendo que en la ronda 12 se vienen camuflados, vamos a tener que meter ya. Mira, 3200 acaba de dejar. Que sí, estoy de acuerdo, que es una pasta. Estoy completamente de acuerdo, es que es una maldita pasta y te la acabas de sacar. Increíble. También te digo, eso no vale para los camuflados. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Porque te queda una ronda para defenderte de los camos. Y aquí, papá, es lo que va a hacer. Primer camuflado. Snipers. Está metiendo snipers, ¿eh? Vamos a meter un segundo camuflado. Pues nada, mucha suerte, máquina. Mucha suerte. ¡Vamos! ¿Cuántas llevo seguidas, Dios mío? ¿Llevamos 4 en el mismo vídeo? ¡Víctor y Lenia! ¡Ay, Víctorcillo! ¡Un saludo, hermano! ¡Suerte! No se pierden vidas, primera sangre, racha de victorias, 553, que me va a dar un por 4, un por 3. 1600, 1113 para esto. Madre mía de mi vida, tío. Vamos volando por el mapa ahora mismo, ¿eh? Vamos volando por el mapa de una manera que no tiene ningún tipo de sentido. A ver, mi querido amigo Joe. Ah, claro, que puedo empezar a desbloquear este. ¡Wow! Vamos a jugar la última, creo. Es que llevamos tantas partidas que creo que el vídeo es súper largo, pero llevamos 20 minutos. Ya sé que los vídeos de globos a vosotros os encantan que sean de 7 años a poder ser, que sea un directo continuo, pero ni de coña. Omite tú o omito yo, tú verás. Yo este no lo juego, ¿vale? Sí que hay uno que no me gusta. Este no está mal. Este no está mal. No tengo buenos recuerdos, pero este no está mal. Voy a omitir. Imbécil. Imbécil. Bueno, está claro, está claro. Lo aprendí. Me pegó una paliza a un pavo que si os la cuento no os la creéis. Y solo hizo el mamonazo una cosa, tío. Fue increíble. Y es lo que voy a hacer, lo tengo claro. Lo tengo claro. ¿Vale? Ya está. No hizo nada más. Y a mandar globos todo el rato para conseguir infinitos. ¿Qué se ha puesto él? Cuidado, no se te cuelan, ¿eh? No, yo creo que con esto iré bien, ¿no? Vienen... Vale. Me estaba cagando un poco porque no me apetece que me hagan la primera sangre, sinceramente. El pavo hizo esto y luego consiguió mejorar este. Y ya se pegó hasta la ronda infinita porque te vienen por los dos lados. Es increíble, sinceramente. ¿Dejamos de mandar? Vienen verdes. A ver, yo creo que no voy a tener problemas, sinceramente. No los voy a tener. Pero lo ha puesto ahí todo junto y me parece un poco... Hace un poco castaña. Dime que se le cuela uno, let's go. Uno colado. Primera sangre para papá. Ok, podríamos mejorar un segundo o mandarle más amarillos para que se le sigan colando. Ya lo defiende muy bien, ¿eh?
Sí, vamos a tener que meter ya el nuestro, que está al fin y al cabo tiene que ver los camuflados, así que lo vamos a meter aquí. Que cubre una gran cantidad ingente de espacio. Y lo vamos a subir una vez de nivel y ya está. Verde no tenemos mucho, sinceramente. A ver si subimos a la ronda 5. Y le mandamos verdes continuos ya. Problemas, tenemos percances, hombre. Si lo pensáis fríamente, estamos un poco pelados. Estamos un poquito pelados. Los camuflados van a ser un problema y lo seguirán siendo siempre. Vamos a tener que poner... A ver, vendrán por este lado, si él hace algún tipo de ataque. Bueno, lo voy a meter aquí. Y diréis, ¿el qué vas a poner aquí? Obviamente. Tenemos que hacerlo, amigos. Tenemos que poner... Tiene el... Es increíble, ¿eh? ¡Hala, como limpia! ¡Qué máquina! Lo tiene mejorado. ¡Guau! La primera vez que lo veo, ¿eh? A ver si va a 600. Es importante porque en el momento que vengan negros... O los gordos, los que no se petan, tío. Los reforzados, igual ahí lo pasamos mal. Uy, cosas más raras. Vamos a 600, vamos a 600, vamos a 600. Podría mandar amarillos. Vamos a mandarle una mezcla ahí. Joder, qué maravilla cómo lo defiendo, macho. Bueno, vamos a ver. Ya está, ya vale de mandar continuamente. Centrarte solamente en ti, perro. Déjatelo mejoradito, que seguramente en algún momento. Tiene para camuflados, tiene unas tropas que son completamente increíbles, Me estoy rayando porque le mando amarillos. Quitan dos capas cada uno, ¿no? Hay uno que quita dos capas. Es muy increíble. Es muy increíble, de verdad. Los camuflados vienen en el 12, ronda 12. Tenemos tiempo. De momento no tengo por qué pasarlo mal. Pero tampoco tengo por qué pasarlo bien, sinceramente. O sea, el pavo este ahora mismo es un freestyle. El pavo este ahora mismo es un freestyle. Sigo mandando. No voy a mandar rosas, ni de coña. Me gustaría tener oro infinito con los amarillos. Pero esta partida no pinta nada bien. No pinta nada bien. El mapa, ya os digo que para que yo gane, tiene que pasar varias veces por lo mismo. Con mis tropas. Si las hubiera cambiado, otro gallo hubiera cantado, desde luego. Bueno, vamos a ver. Que ya se viene a la siguiente el susto. ¿Qué quieres, cava? ¿Qué quieres, cava? Camuflados. Y de los dos. Lo he dicho que no pintaba bien. No pintaba bien. Me siento muy inútil porque hay cosas que no puedo defender. De verdad, hay cosas que no puedo defender. ¿Cómo defiendo eso? Con el ninja mejorado, pero no sé si puedo petarlo ahora mismo. Es que, o sea... Complicado, complicado. Bueno, hemos roto la racha de victorias, pero no ha estado nada mal. Chavales, como siempre, espero que os haya gustado un montón. Sigo con las dudas de saber si debo de hacer algún cambio ahora que estoy a tiempo. Es que yo sé que el mago, tío, la pared de fuego con el sentido moneril va sobrado en ese caso. La verdad. No sé, ¿qué opináis? ¿Hacer el cambio de monomago por nuestro querido ninja? Monomago por ninja. No lo sé, tío, no lo sé. Bueno, ya lo iré viendo. Quizá mañana os sorprenda con otro vídeo cambiando un poco esto. Porque sí, en late no tengo problemas. Tengo que tener mucho verde. Sigo a late de mi manera con la estrategia. No he perdido ninguna, salvo un empate tonto que no sabía lo que pasaba. Pero el resto las he ganado. El problema es early. En early todo el mundo se pilla tropas que son baratas, que... te solventan hasta la ronda 20 para hacerte un ataque, pero como el otro te defiende ese ataque, ya estás muerto, porque ya no vas a poder hacer ataques más gordos. Así que, lo dejo por aquí, like favorito como siempre, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos mañana con el siguiente vídeo de Bloons the Battle, a la misma hora. Adiós.